metió en propiedad privada. Te estoy grabando, te estoy grabando. Se metió. No te puedes meter. No te puedes meter. No te puedes meter. No te puedes meter. No, no me jales, no me jales. No. Un policía ministerial sacando su pistola. Prepotente. Mira, guacha. Ya llegó. Ya llegó este. Trae más unidad, trae más unidad, por favor. No tiene derecho a sacar el arma y sigue a manazo. Ay. Dejen de grabarlo, tomo como intimidad y me lo llevo. Okay. Dejen de grabar. Sí, está bien. A ver si se pone tiempo de grabar. Está como grabado. Dejen de grabar. Sí, está bien. Ya. No, estoy bien. No, estoy en mi derecho. Sí. Estoy en mi derecho. Sí. Todos estamos bien. Sí. ¿Sabías que no tiene derecho a sacar tu arma? Ni amedrantar, ni amenazar. Sí. Yo te estoy hablando bien. Sí, y arreglar no, cosas. Todo es en paz. Todo es en paz. Mira, viejo, yo te estoy hablando bien. Todo es en paz. Todo es en paz. Sí, nada más sí. Estoy pidiendo eso de favor. Ok. Creo que también vamos a hacer las cosas bien. Sí, ahorita dejo de grabar. Sale. Ya. Dime tu nombre, ven, sígueme. Se metió en propiedad privada. Te estoy grabando. Se metió. No te puedes meter. No te puedes meter. No, no me jales. No me jales. No. ¿Por qué? No me. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Y mira nada más, allá en Aguascalientes, este ministerial se puso loco luego de que los vecinos ya no lo soportan por mal educado y principalmente por mal vecino. Llegaron los policías, se las quiso voltear, pero ya resultó que hasta lo corrieron. Sí, así es, este ministerial de allá de Aguascalientes, le pidieron sus vecinos que por favor retirara su camioneta porque estaba estorbando el paso, y bueno, en lugar de moverla, se molestó y terminó sacando su arma de cargo para amedrentar precisamente a sus vecinos, y pues regresaron. Más bien llegaron los refuerzos de la policía y en lugar de apoyar a los vecinos, apoyaron a este ministerial, y como dices, Jesús, ya está dado de baja. Afortunadamente hay que sacar a todos esos malos elementos porque, bueno, independientemente de que se porten mal, todavía sale con el arma. Así es. De cargo a amenazar a los vecinos, a poner en riesgo su seguridad. En una de esas se les puede ocurrir algo muy lamentable. Una desgracia. Y vamos a continuar para todos ustedes en la mesa roja del día de hoy. Y en lo siguiente vamos a ver cómo es que en
la ciudad de Puebla balean policías en la camioneta de un empresario. Medio bajor de servidores públicos, ¿no? Yo lo que sí te comento es que esto es un hecho. Perdón, no es la llanta me vale más. Imagínate que vengo yo, que me meten un pinche tiro, eso no se vale. Te orillas, te paran, oye, claro, identificas. Claro. Digo, no estamos en el lejano este, por todos lados están asaltando, por todos lados. Digo, nunca agarran a nadie. Cuando uno está trabajando, pero ¿dónde me dice? ¿Lo pongo las llantas? Sí, pero pues a eso estamos llegando. Yo te entiendo y entiendo su disgusto. Su disgusto al máximo, sí lo entiendo. Es urgente la investigación de la Fiscalía General del Estado. Las horas de la Fiscalía General del Estado. No puedo decir que yo lo hice, pero igual, estábamos hablando en relación a la finalidad de mejor conducta en sus momentos en la circunstancia. Él es policía, él sí nos puede entender. ¿No puede entender la situación que se está viviendo en el momento? Sí. De que te da un indicativo. Antes te para. Te paras. Claro. Sí. Claro. Mira, no te tiro. Yo soy el papá de Julián. Ya hablé ahorita con Olivia, ya le están informando al gobernador. Esto es muy grave. Cualquier ciudadano no puede ser balaseado para pararse. Es decir, si tienen interés de que es un coche sospechoso, pues háganle la señal de que se paren. Y si no se paran, hagan lo que tengan que hacer. Desafortunadamente los compañeros reportan eso, que la camioneta no se paraba. ¿Cómo no se va a parar? Pues se pusieron como si fueran agentes del SWAT. Realmente no ameritaba tanto, pero cómo son de exagerados nuestros amigos de la fuerza bruta. Bruta. El empresario Julián Abed fue baleado por estos policías ministeriales, supuestamente porque tenían un reporte de secuestro. Y bueno, le tiraron a las llantas a este empresario, el mismo que, como él dijo, ya hablé con Oliva, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, y ya están hablando con el gobernador. Lo más seguro es que alguno de ellos se vaya a quedar sin trabajo. Y tranquilito, sin aspavientos, sin pelear. Todo un caballero que sabe los terrenos que pisa. Exacto. Y bueno, pues ellos deben de temer. Y sí teme, porque sí anda nervioso el ministerial, sí. Porque ahí le quiere decir que se confundieron. Bueno, vamos a continuar. Gracias a todos ustedes que se suman a esta transmisión. Ahora vamos a ver cómo es que allá en la Ciudad de México, esta abuelita, pues simple y sencillamente no se quiere quitar del lugar que ocupa en la vía pública. ¿Cómo estás? Va a llegar la grúa, señora. No me van a multar porque conozco mis leyes, así no hay nada. ¿Pero por qué no se quiere mover? Porque quería pasar para allá. ¡Ah! ¿Puede sentir al contrario? No, no puede. Ya sé, pendejo, si soy aquí. ¿Ya vio todo el relajo que tiene, señora? Pues sí, lo vi, pero no me voy a regresar porque por eso me vine. ¿Qué tal si viene alguien enfermo en carro o algo y usted aquí? ¿La ambulancia o algo? ¿Y qué tal si fuera usted la que viniera en la ambulancia? La ambulancia no está, no. Si usted viniera ahí. Pero nomás dése la vuelta y ya. Que no me voy a dar la vuelta porque hice mis compras aquí. ¡Pero trae carro! ¿Ya viene, güey? Ahí viene tránsito. Grado de tránsito. Le tiene que hacer una pinche infracción cabrona, Ya, le va a dar un paro, muévase. Vamos a moverle su carro y se espanta. Se empute si se le va a dar algo a la señora, güey. Pero ya sí, no le va a dar el mili, ya, relájese. Aquí algo bien importante es que dijo que no se quitaba, no se quitaba y no se quitó. La quitaron, eso es otra cosa. La verdad es que, afortunadamente... los jóvenes, aunque desesperados, igual el microbusero, el camionero, todos los que querían pasar, tuvieron muchísima, muchísima tolerancia con la señora. A final de cuentas, cargaron entre todos el carro. El agente de tránsito estaba impedido para hacerlo, pero bueno, los demás lo hicieron. Y movieron el carro, ya pudieron pasar, aunque la señora ahí se quedó esperando para poder circular en sentido contrario. Ay, qué situación. ¿Qué cosas se ven en las redes de nuestro país? Sí, sí, sí. Está un poquito largo, pero pueden ver el video completo a través de nuestros portales. En nuestros portales, ahí está porque sí está un poquito larguito para que lo vean todo.
Vamos a ir a la siguiente información. En este video se muestra la probable participación del diputado local por el distrito de Misantla, Eric Iván Aguilar López, por una sustracción de cadáver. ¿En el IMSS de qué? En el IMSS de... Alto Lucero. Alto Lucero. Alto Lucero, Veracruz. Ahí. A tu tío en 10 minutos no lo llevamos. Ahí, afuera. Y yo le dije a Pámpano, que es un idiota, que nadie lo conoce. Los demás conocen a la fiscal. Yo ni la conocía. Fue una idiotez, realmente. Poner a gente idiota en ese tipo de cargos es una vergüenza. Es mi pariente, es mi familia. Ya, y por favor, coméntale nada más. Y si no, ahorita no lo vamos a llevar. Que vayan ahí, voy a estar con el cuerpo yo. Y si tienen que llevarse a mí, le van a llevar a mí. A ver qué hace la idiota de la casa. No, pues un favor. Hay que venga, en 10 minutos nos vamos a llevar el cuerpo. No, ya no dice que si la fiscal dice que no. A la fiscal me la como yo en tacos. El cuerpo ahorita se lo llevan a su casa, así sea lo último que yo haga. Es que si no hay igual, que nos llevamos el cuerpo. Y aquí hagan la parte, no tenemos que hacer acuerdo. Sí. Y ahorita me lo vamos a llevar en 10 minutos. Que no se le olvide que nosotros somos los que le pagamos a usted, fiscal. Es una falta de respeto lo que están haciendo con usted. La gente está enardecida. Venga usted a calmarlo porque yo ya no puedo. Idiota. No le pida yo que viole la ley, hija de su puta madre. Se había hablado de que no comprendan las cosas. Vamos a llevar. Ya, señor Mello, la acta. Vamos a llevar. El diputado Eric Iván Aguilar López, legislador del Partido del Trabajo, pero después se declaró independiente. Recordemos que está sujeto a un proceso de procedencia, juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 16 de enero. Y bueno, pues este viernes 21 de febrero, cuando la Comisión Instructora emita un dictamen de los hechos denunciados de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Juicio Político y declaración de procedencia. Pero esto es otra historia. Sí, esto fue porque su tío se murió ahí en el hospital del IMSS de Alto Lucero y bueno, pues se tardaba mucho la fiscalía, se desesperó y ya le decían cálmese señora, pero no se calmó y se llevaron el cadáver al domicilio, lo cual pues no debían de haber hecho. Así es, y por eso pues precisamente se incurrió en esta situación que al final de cuentas pues son familiares del fallecido y no había en sí delito que investigar. Que, así es, y le estaban tardando porque no lo quiere la encargada de despacho de la fiscalía. Por eso le dijo sus verdades. Y bien, sí. Y bien. Vamos a continuar ahora, vamos con familiar... El embajador de los Estados Unidos de apellido Landau, pues critica la estrategia de seguridad implementado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lo dice en la jeta del secretario de Seguridad Pública, es ciudadano Durazo. Durazo. Así es. Hay muchas reuniones, pero realmente... Lo importante es que tengamos resultados, bien, que hayan operaciones y que no solamente hayan palabras, porque esto no puede seguir así. Ahí veo los titulares de los diarios aquí en México sobre algunas de las cosas atroces que están pasando aquí. No podemos continuar como sociedades, no podemos aceptar lo que está pasando. No puede ser solamente cuestión de diálogo, es algo deprimente, francamente. ¿Qué es lo que se propone ahora que es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora? Porque hasta ahora no hemos tenido los resultados. Así de fácil que el resumen de esta conversación, no hemos tenido resultados, pero más bien hemos empeorado la situación de seguridad en nuestro país. Eso le pudo haber dicho el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau. Y lo más lamentable es que este estadounidense habla lo que los mexicanos
pues no han querido hablar por defender al presidente de la República, y que él realmente, pues al ver la fotografía, ahí no es de que es este chayotero, ahí no es de que es vendido, ahí no es de que en la administración pasada no decía nada. Pues ahí no hay pretexto. No lo decían en la administración pasada. No, porque no pasaba eso. Porque no pasaba eso, ¿verdad? Y no había... Mira, si un secretario de los gobiernos anteriores, y aquí sí vale hablar de los gobiernos anteriores, recibía esta crítica del embajador de los Estados Unidos, lo primero que hacían era correr. Así es, así es. ¿Y aquí qué va a pasar? Nada. Porque Alfonso Durazo... ¿Se va a poner a trabajar? Un fracaso tremendo, no, y, en el clavo. Pero se va a tener que poner a trabajar porque es como una instrucción de Trump, ¿no? Pues sí. Es como si fuera la instrucción del presidente Trump. Saludos a todos los que se suman a esa transmisión. Saludos a la señora Marlene Gómez, a la maestra Leo Pulido, la maestra Yolis Aguilera dice saludos. Cristal Aparicio, un saludo para los conductores de la Mesa Roja. Excelente noche desde allá de... ¿Cómo se llama? Orlando. Orlando, no, Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Héctor Acosta González, fuerte abrazo. Buenas noches, dice el señor licenciado en periodismo, Alan García Zúñiga. Saludos, Alan. Esperando. Saludos a la maestra Itzel, que está siguiendo la transmisión. Anthony Hernández también está viendo nuestra transmisión, pero vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y vamos a ver este video donde aparentemente, se presenta un caso de bullying en Huetamo, Michoacán. ¿De la madre? ¿Qué te dijo la maestra? Este me dijo que yo no sabía leer. Y mejor me dijo que me fuera para la casa. ¿Y cuándo vas a regresar para la escuela? No me dijo nada, me dijo que fuera para que supiera leer. ¿Te rozó ante todos los niños? No, yo estaba ahí para leer y ya me dijo, vete, porque vete allá para tu casa. ¿Y siempre te corren la mesa? Híjole, esta niñita, ¿verdad? Pues deben de tomarse ciertas medidas en la primaria para que sea canalizada a una institución como puede ser los centros de atención múltiple, en donde tendrán que ver por qué a esta edad y en el grado en que se encuentra, cómo es posible que todavía no haya aprendido a leer ni a escribir, pero más aún, porque los maestros la están pasando de grado si no cumple con el perfil de egreso. Sí, sí, ahora sí que es una cadenita. La maestra en este caso pues la regresó, la mandó para su casa y la niña pues sufre este sentimiento, ¿no?, de impotencia. Claro. Pero por el otro lado pues también, ¿qué está haciendo un niño de quinto año en un grado que debería estar en segundo? Pero sí tendría mucha razón si es las formas en que se lo dijo. Exacto. Ahí sí está exacto. Muy mal y la muy equivocada la maestra. Así es. Y debe de recibir una sanción por eso. Así es. Vamos con más. Ahora vamos a ver cómo y hay que tener mucho cuidado. Todos, ahorita viendo este video, debemos de aumentar nuestras precauciones. Se está acercando a los domicilios personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y le van a hacer preguntas, pero ¿cómo nos aseguramos que sí sean del INEGI? Así es. Y no sean unos ladrones, como lo vamos a ver en ese video.
Pues, ¿cómo nos aseguramos de que sí sean personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática? ¿Está disfrazado? Anda completamente, trae la gorra, la credencial, la camisa, la mochila, todo. Y bueno, pues ahí se metieron a esta fábrica donde asaltaron a estas personas que estaban dentro de ella. Y bueno, pues ahí vienen sus cómplices, dos más que llegaron también armados, pudieron entrar de esta manera. Así que pues tengan cuidado. Precauciones, pero más bien, pues echarse uno mismo la bendición. Así porque es. Ya no sabe qué va a hacer. O contestarles desde afuera de la reja, no invitarlos a pasar. Una muy buena medida. Vamos con la siguiente nota. Liberan al periodista Adrián Fernández, quien habría sido secuestrado. Así es, este periodista, autoridades federales de Morelos rescataron al periodista Adrián Fernández Guerra, dueño de la revista Perfil, quien fue secuestrado la noche del 19 de febrero cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, luego de que familiares y la propia revista denunciaron su desaparición. Y bueno, lograron ubicar la casa de seguridad localizada en Lomas de Palmira, en el municipio de Jutepec, donde se encontraba el periodista y empresario. Y bueno, la fiscalía informó que en el operativo participaron elementos estatales del ejército y de la Guardia Nacional, y mediante el uso de vehículos blindados ingresaron a este inmueble, donde elementos de la Policía de Investigación Criminal, Guardia Civil, enfrentaron a personas armadas, logrando detener a 10 presuntos secuestradores y rescatar al periodista de 58 años de edad, el cual posteriormente pues agradeció las atenciones. Y bueno, pues ahí estamos viendo el momento en que personal de la fiscalía y su esposa pues lo están recibiendo y dándole la bienvenida de que afortunadamente pues regresó con vida. Regresó con vida, se ve, estalla en llanto, y cómo no, después de haber vivido ese trance. Así es. Afortunadamente está. Estaba festejando su cumpleaños en un bar, en un restaurante de ahí de Cuernavaca, y de ahí se lo llevaron. Para continuar aquí en la Mesa Roja, vamos a la siguiente nota, y se trata de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se echa para atrás en su apoyo al paro de mujeres. La escritora se sumó al movimiento del próximo 9 de marzo, sin embargo, posteriormente cambió de postura en contra del movimiento y promovió el apoyo al presidente. Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la protesta nacional denominada Un Día Sin Mujeres, pero en cuestión de horas reculó y publicó una imagen con el hashtag Un Día Más Con Nosotras y No al Paro Nacional. A través de su cuenta personal de Instagram, Müller publicó un cartel de la protesta nacional convocada para el próximo 9 de marzo, en el que señala: ¿No nos cuidan? Les da igual si existimos o no. Pues miren, sería si no existiéramos más, no niñas a la escuela, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al súper, no salgas ni a la esquina. En una segunda imagen, la escritora corrigió la convocatoria, ahora rechazando el paro nacional. Hashtag un día más con nosotras, hashtag no al paro nacional. Mujeres y hombres con pañuelo blanco apoyamos a López Obrador y también queremos erradicar la violencia. Trabajaremos para el crecimiento de nuestro país. Y ella que decía apoyar tanto a las mujeres. Pues aquí se tuvo que echar para atrás y bueno, pues ha recibido un sinnúmero de críticas ahí en su cuenta de Instagram. Si tiene tiempo, échele un ojo a los comentarios que le han hecho a la esposa. Pero del es presidente. Que se lamentan muy feo. Yo había escuchado mentadas, pero están muy ingeniosos los muy ingeniosos, mexicanos muy... inventando mentadas que así no es, había escuchado. Y bueno, la cuevada del día de hoy, el señor Carlos Cuevas. Betty no le hará el cardo gordo al Borolas y no va a ir, pues por gi para geopsida. Porque Jipara se oxida. ¿Cómo ves? Híjole, pues qué desafortunada situación. Porque en estos momentos
lo que más se necesita entre las mujeres es la solidaridad de las mismas mujeres y no que empiecen a tomar partido o división como le está provocando ya lamentablemente una vez más este señor que impulsado por 30 millones de brutos voy a decirlo que votaron por él. Bueno, pues lamentablemente se politiza esto que no tenía que haberse politizado y bueno, inició la esposa del presidente y la verdad es que es lamentable que haya iniciado así. Denuncian corrupción en seguridad pública estatal. Platícanos, Tony. Pues allí en redes sociales un usuario, Hugo Álvarez, expone diferentes actos de corrupción que prevalecen en esta corporación del estado de Veracruz y dice un policía estatal que les da vergüenza pertenecer a esta dependencia porque existe una grave corrupción dentro de la misma. Los comandantes de cada sector les están cobrando el derecho de piso y como dice él, ahora hasta para patrullar te cobran derecho de piso como si fuésemos delincuentes. Si pides una patrulla para trabajar, dice él, te exigen hasta 8,000 pesos dependiendo de la zona para trabajar. Por eso se arman los operativos para cualquier sitio en la ciudad porque se tiene que juntar el dinero para pagar. Y así como si se tratara de una empresa para delinquir, dice que no les dan gasolina, los obligan a que compren de su bolsillo porque el negocio de la gasolina, la secretaria Gabriela Cepeda Soto, usa los vales para vehículos que en los que se traslada el personal de Jorge Luis Chávez a distintos municipios de Chiapas también para su campaña. Y bueno, este y otro sinnúmero de observaciones hacen a la Secretaría de Seguridad Pública y la verdad es que es lamentable y por eso estamos en estas condiciones. Qué mal, qué mal. Oye, estaba viendo por ahí una notita de que ya el PT realizó una iniciativa siguiendo la determinación de López Obrador para eliminar los puentes. Así es, y ya dice cuáles son los que quieren eliminar y ya están preparando la propuesta. Híjole. Saludos a la maestra Norita Hernández, que hoy tuve el gusto de saludarla. Saludos. Esposa del señor licenciado en periodismo Alan García. Muchos saludos. A la doctora Magdalena Peralta Castellanos también. Mientras tanto, el alcalde Igor Rogi no atiende a habitantes que se oponen a una nueva gasolinera, esto en Orizaba. Esta tarde, habitantes de la colonia San Miguel Tlachichilco, Lourdes San Juan Bosco Cerritos, obrera de esta ciudad, protestaron en contra de la instalación de una gasolinera por parte del Ayuntamiento Municipal y su primera autoridad, el alcalde Igor Rogi, en las inmediaciones de un terreno ubicado en la esquina de Poniente 20 y Norte 13 en la colonia Tlachichilco. Habitantes se oponen a que se instale una gasolinera, pues afirman representará un riesgo para 3 escuelas que se encuentran en la periferia. Los protestantes afirmaron que el ayuntamiento, curiosamente, nunca dio el permiso a varios establecimientos comerciales que intentaron asentarse ahí y que no causaban tanto peligro como un Oxxo, una carnicería, un mini supermercado, entre otros. Y ahora resulta que el alcalde otorga todas las facilidades para que se instale una gasolinera del grupo Repsol. Incluso ya mandaron a los jefes de manzana a solicitar firmas, las cuales ya han sido negadas, por supuesto, por los habitantes de la zona y ya en las rejas se puede ver la oposición que existe, no a la gasolinera. Vamos a ver cómo resulta esto. Y detecta el Orfis un faltante por 13 millones de pesos en la tesorería municipal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Así es, en la nueva revisión de la cuenta pública 2018 realizada por el órgano de fiscalización superior, 131 municipios del estado resultaron con irregularidades del presupuesto de un presunto daño patrimonial por un monto de 300,109,508 pesos. Entre estos se encuentra también el municipio de Tuxpan, que preside el panista Juan Antonio Aguilar Mancha, a quien le detectaron un presunto daño patrimonial por 13,056,425 pesos. De los municipios de la zona norte del estado que resultan con irregularidades de presunto daño patrimonial está el municipio de Tihuatlán con 10 millones, Álamo con 4 millones, Castillo de Tiayo con 2 millones, Cazones de Herrera
con 5 millones, Chinampa de Gorostiza con 2 millones, Citlaltépetl 231 mil pesos, El Higo con 6 millones, además Ixcatepec con 3 millones, Naranjos con 2 millones, Pánuco 1 millón, Pueblo Viejo 4 millones, Tampicualto 209 mil, Tancoco 422 mil, Tantima 300 mil, Tempoal 290 mil, Tepecintla 386 mil. Y bueno, pues no solamente fue Tuxpan, Tuxpan es de los que tiene el monto pues mayor de presunto daño patrimonial a la tesorería. Me llama la atención, por ejemplo, también el municipio de Tihuatlán, 10 millones. 10 millones de pesos, así es. En comparación con Tuxpan, que es un presupuesto casi del doble. Exactamente, ¿cómo es posible que exista tanto daño patrimonial? Vamos a platicar de ello entre semana por las implicaciones políticas que podrá tener para las siguientes elecciones. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Saludar a nuestros amigos? ¡No! Lo destituyen por disparar, por aspirar a la Secretaría de la sección número 30. Este señor que era delegado, así es, departamental, lo votaron. Pues le dieron vajilla con su representación y ahora ya anda protestando. Vamos a enterarnos bien. Allá en México fue a hacer su protesta. Compañeros de Pueblo Capitanich, orgullosamente trabajador petrolero de la sección número 30, señor presidente de la República, le platico que este año que pasó fui electo delegado departamental del Departamento de Seguridad y Logística del Hospital y Clínica Satélite por la mayoría de mis compañeros. Cuando se enteraron de mis aspiraciones políticas, algo a lo cual tengo derecho a votar y ser votado, fui objeto de terrorismo sindical por parte de Sergio Quiroz y todos los delincuentes que lo acompañan. La cúpula morada de la sección número 30 fui objeto de persecución, vigilando mi casa, acosando a mis compañeros trabajadores para que me quitaran y me destituyeran como delegado departamental, cosa que hicieron amenazándolos, prometiéndoles casas, plantas, fichas para sus recomendados, cosa que siempre están acostumbrados a hacer. Se sienten dueños de nuestra organización sindical. Sergio Quiroz, desde aquí te mando un mensaje. No estoy solo. Aquí, aquí está mi gente, la que me acompaña. Este Sergio Quiroz, te lo digo a ti y a todos los 36 secretarios generales de expulsos. Pues mira, le dieron golpe de estado y ahora se anda quejando. La queja principal es contra este Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Así es, él era delegado ahí en el hospital y bueno, al querer aspirar como secretario general de la sección 30, me dijeron, no papá, tú no debes jugar a esas cosas, esas son cosas de adultos. Y bueno, supuestamente esto prometió el presidente López Obrador que cambiaría con el voto secreto, pero bueno, ya llevan 2 años y esto no cambia y siguen amenazando, corriendo, quitando gente. Pero es que cuando van a entender que esas promesas son promesas de alguien que no tiene injerencia dentro de la vida sindical interna de los sindicatos. Exacto. Se podrá decirlo lo que quiera. Y resulta que se están modificando ciertas situaciones, qué bueno, pero hay cada bruto. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de nosotros los maestros, hay cada bruto que dice, es que el presidente ya lo dijo, ajá, ¿y? ¿Qué él puede decir mientras no cambie el estatuto? Pues no cambia nada. Dijo todo que iba a vender el avión y acaso lo dijo que lo iba a rifar y acaso lo va a rifar. No, es broma, claro, es broma. Claro que no. Saludos a la maestra Nancy Clemente Juárez que se suma a la transmisión, Eloy de la Cruz, Anthony Hernández, la maestra Norita Hernández nos dice saludos, gracias a todos por seguir esta transmisión que se genera en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para todo toditito el mundo mundial a través de Facebook Live. Le agradecemos que la comparta, esa gentileza que tiene de hacerla llegar a todos y cada uno de sus contactos
Nosotros estamos aquí para servirle y vamos a continuar ahora con las policíacas de la Mesa Roja. Vamos a iniciar con este video en donde miembros del cártel Jalisco Nueva Generación interrogan a un miembro del grupo de los Viagras allá en Michoacán. ¿No eres quien mandaron comunicar los Viagras? No, pues yo trabajo con ellos. No, ahí volteate para que te mire la cámara. ¿Yo qué? Yo era la maceta para allá. Volteé la maceta, hijo de su puta madre. No tienes oreja. ¿Quién te lo mochó? Viejo. ¿Eh? Yo vengo a apoyarles a ustedes. Esto lo va a pasar a todos los Viagras. Puta madre. ¿Quién te mandó? No, nadie, viejo, vengo a apoyarlos. ¿A quién? Apoyarlos, viejo, todavía vengo a apoyarlos. Me quedo a jugar con ustedes, no hay pedo que vayan por delante, viejo, no hay pedo. Es al chile, viejo, ¿de dónde eres? Palabra. ¿De dónde eres? De la Colosi, viejo. ¿De qué color? ¿De qué ciudad? ¿De Patingán? Sí, de Patingán. Yo vengo a Cuarema, no puedo quedarme por adelante, quiero Cuarema con ustedes, viejo. ¿De quién venías a buscar? A nadie en Cuarema, aquí con ustedes, viejo. ¿Venías a buscar a la gente aquí? No, aquí, a Cuarema, que me vende por delante, viejo. ¿Qué te digo? ¿Que había gente aquí? ¿Eh? En el Facebook sale todo, viejo. ¿En el Facebook? Donde sea, estoy por donde quiera, pues, porque viene haciendo limpia, verdad, Dios santo. Por eso yo me quiero aventar. No puedo caminar por delante, viejo. Yo los apoyo. No piensen que soy de los que oiga. Pongan mi récord y yo lo cumplo, viejo, con tal de apoyarlos. Si te mando ahorita a matar a la rifa. No, me la rifo, viejo, verdad de Dios, a la verga. ¿Sí? Neta, yo me quiero rendir con ustedes, viejo. Quiere de corazón, viejo. Tengo tiempo apoyándolos. Después fue ejecutado y recibió varios balazos en la cabeza. La masa encefálica fue expuesta. Vamos a iniciar con el podcast de Notimex PR, las policíacas de la Mesa Roja. En este amplio recorrido por la violencia de Veracruz, México y el mundo, localizan un ejecutado dentro de un automóvil. Esto sucedió en Papantla de Olarte. Así es, bueno, no hay mucha información. Localizaron una persona ejecutada al interior de un automóvil en la colonia Lomas de Plata, en las inmediaciones de la Escuela Miguel Alemán de Papantla. Y bueno, hace unos momentos nos mandaron una información. Protección Civil encontraba dentro de un vehículo Nissan Suru color blanco, en donde se encontraron dos casquillos percutidos calibre 45. Y déjenme ver, pero para material no aparezcan, vamos a ver, pero no trae el nombre todavía de la persona que fue ejecutada, aunque parece ser un funcionario público, porque en las fotografías se aprecian fotos del municipio. Vamos a ver en unos momentitos que nos traigan más información. Mientras tanto, dejan cadáver descuartizado en la carretera Espinal Entabladero. El cuerpo de una persona sin vida y embolsada fue localizada a orillas de la carretera Espinal Coyutla. De los hechos se logró saber que al parecer el cuerpo hallado es de una persona hasta el momento desconocido, el cual se encontraba dentro de una bolsa negra de basura tirada sobre la carretera antes mencionada a 500 metros del hospital del Totonacapan. Fueron trabajadores de un limonar quienes hallaron la bolsa. Se percataron que en el interior se encontraba al parecer un hombre descuartizado, por lo que alertaron a la fuerza policial, quienes de inmediato arribaron al lugar, acordonaron el área e iniciaron las diligencias para dar con el nombre de esta persona ejecutada. Y por otro lado, coloca el cártel Jalisco Nueva Generación mantas con mensaje contra la fuerza civil y su director, esto allá en Isla Veracruz. Así es, en diversos puentes de la autopista 145 Cosoleacaque-Latinaje, entre Isla y Cozamaloapan, fueron localizadas narcomantas contra la fuerza civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, presuntamente involucrados en violaciones y agresiones en contra de la sociedad. Información al respecto señala que el narcomensaje está dirigido al director de la Fuerza Civil, José Luis Pescador Tirado. En la narcomanta, el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación se deslinda de las agresiones contra población civil y señalan a la autoridad policial de cometer los abusos, robos y violaciones, incluso de los homicidios que se han dado en ese lugar.
y bueno, dicen que no son ellos, sino es la Fuerza Civil. Ejecutan al suegro del diputado que recientemente fue asesinado, Juan Carlos Molina. En Puebla, a 3 meses del homicidio del diputado Juan Carlos Molina, la mañana de este viernes fue baleado su suegro en las inmediaciones Lomas de Angelópolis, en Puebla. Alrededor de las 7 de la mañana con 45 minutos, vecinos del fraccionamiento Lomas de Angelópolis reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de los clúster Parque Cascata y Parque Campestre, donde se dio la ejecución de un hombre de alrededor de 53 años de edad, el cual se transportaba en una camioneta tipo minivan Toyota Odyssey con placas del estado de Veracruz. Al menos 8 impactos de bala fueron hechos en contra de la víctima, quien resulta suegro del extinto diputado Juan Carlos Molina. Localizan a un ejecutado en la colonia La Concha, allá en Yanga, Veracruz. Así es, la noche del jueves fue hallado el cuerpo de un hombre amordazado con signos de tortura y ejecutados por disparos de arma de fuego. El cadáver fue abandonado en un camino de terracería que conduce de La Concha a la quebradora perteneciente al municipio de Yanga, y las autoridades, bueno, pues acordonaron el lugar. Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y personal de la Fiscalía, peritos realizaron investigaciones correspondientes. Al momento la víctima continúa en calidad de desconocido. Localizan a un taxista ejecutado en una localidad de Misantla, Veracruz, completamente desnudo y sin vida. Fue hallado un hombre en un paraje ubicado cerca de la comunidad Santa Clara, perteneciente al municipio de Misantla. Se trata de un hombre de tez clara, bigote y con un tatuaje en el pecho. Se presume que su cadáver había sido arrojado al predio ubicado en la colonia Santa Clara. Extraoficialmente se dijo que el cuerpo sería de un taxista identificado como Moisés Rojas López, de 35 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad Guadalupe Victoria, municipio de Misantla, quien conducía el taxi 737 del sitio Independencia de Martínez de la Torre, cuya unidad fue ubicada abandonada en la comunidad Colorado Chico, muy cerca de la carretera estatal Martínez Misantla. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, hasta aquí las policíacas de La Mesa Roja. Gracias a ustedes por seguir esta transmisión, y como es costumbre a esta hora, vamos a informarnos de las condiciones climatológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas, y Toño, como siempre, nuestro meteorólogo, está listo para informarles. Pues el frente frío número 40 y su masa de aire van a ocasionar lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y además un evento de norte en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Este frente frío número 40 sobre el sureste y península de Yucatán va a causar lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y muy fuertes en Tabasco, así como fuertes en Hidalgo y Puebla. Y la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal va a mantener el ambiente fresco en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, con bancos de niebla y neblina en la Sierra Madre Oriental, así como un evento de norte con rachas de 90 y 100 kilómetros por hora y un oleaje de hasta 4 y 5 metros de altura en Veracruz, en el centro y Golfo de Tehuantepec. Este frío, frente frío número 40 para el día de mañana se va a extender sobre el Mar Caribe, dejando de afectar el país. Sin embargo, esta masa de aire frío pues mantendrá el ambiente con nieblas y lluvias persistentes. Y bueno, el pronóstico de lluvias para el día de mañana, el frente frío 41 ingresará y va a recorrer el noreste del territorio nacional. Y bueno, esto estará entrando por Baja California. Así que bueno, como les decía, el pronóstico de lluvias para el día de mañana 22 de febrero es de chubascos con lluvias puntuales en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y chubascos en Baja California y Chihuahua.
caída de aguanieve en sierras de Baja California y el pronóstico de temperaturas mínimas para mañana de menos 5 grados centígrados en Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 grados centígrados en Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, algunas zonas de Veracruz y algunas zonas de Oaxaca. Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Michoacán, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y el sur de Chiapas. Así que bueno, pues guarde ahí sus precauciones. Pues muy extremo el cambio de temperatura que vivimos en la madrugada. Sí. Porque ayer estuvimos a una temperatura, pues, agradable, calurosa, es más, sí, y de repente pasar a frío, 13 grados, así es, y luego la lluvia y mañana pero el calor. Pero eso no nos dijiste ayer. Yo sí les dije, nada más que no pusieron atención, luego andan pensando en las novias y el amor y cosas así. Con razón. Pues yo creo. Con razón. Eso con pasa. Razón. Dicen mis vecinos que no se enteraron de nada. No, pues no. Y me reclaman a mí, oye, es que anoche no dijeron. No dijeron bien. Digo, bueno, pues déjenme comentarle al meteorólogo porque él es el profesional encargado que se ponga del caso de la meteorología, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es la videocolumna del señor Alan García. No, es broma. ¿Qué? No. ¿No? ¿No envió? No mandó. Julema. Bueno. A ver, pregúntale ahí si mandó. No, pero ya ni no sé. Alan, ¿enviaste tu videocolumna? Como acordamos, dile. ¿Quedó de que...? Cuando no viniera. Híjole. Yo lo voy a tener que acusar con la maestra Norita. Y con ella vamos a tener mejor resultado porque... No nos está mandando. Para que lo ponga a trabajar también en eso, ¿verdad? Uh-huh, no nada más que lo ponga a barrer, a trapear, a limpiar la casa, a chapear. Todo lo que hace Alan, sino también que cumpla con sus obligaciones. Así es. Aquí en la mesa rosa. Así es. Cristal Aparicio dice, buenas noches, que descansen, dulces sueños, que tengan un excelente fin de semana. Pero también vamos a saludar a más personas, Toño, que están sumadas a esta transmisión, como Inés de la Cruz, la maestra Nancy Clemente, Crisanto Martínez Torres, que nos ve en Minatitlán, Fátima Collado, Griselda Cárdenas Baldazo, Vic Álvarez, Arturo Honorio Ramírez, Rey Clemente, Sergio Rodríguez Osorio, Gabino Escamilla también, Gabino, Carlos Alberto Lara de los Santos, allá en el puerto de Veracruz, a la maestra Ángela Aguilar Vergara, allá en Tuxpan, a la maestra Ana Elizabeth Becerra Jiménez, en Papantla, Veracruz, Isaí Escamilla, Aldo Cordero, Iván Osibausa, fuerte abrazo, Iván. Graciela Infante, Iván también le tocó aquel embotellamiento rumbo a la Ciudad de México. Ah, sí, el de Hidalgo. Me dijo ahí que ahí estaba atorado y me estaban enviando mensajes nuestro amigo. María Inocencia, Elpírez Isidro en Matamoros, Tamaulipas, el licenciado Doki de la Cruz, la maestra y doctora Lili Modesto Fumagalli, mi primo Marco Antonio Velázquez, a la maestra Chofi, mira, Sofía Verónica Villalba Naranjo, al licenciado Mario Arturo Martínez Becerra y a todos ellos que se suman a esta transmisión. Y bueno, pues para ti, Yane, te envío todo mi corazón y se despide de ustedes, Toño del Valle. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros, recordarles como cada noche el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082, cualquier video, información o fotografía que quiera que demos a conocer a través de nuestras plataformas, ahí nos lo puede hacer llegar. Y también si quiere ser parte del grupo de noticias, nos manda un mensaje con la palabra alta y con mucho gusto lo incluimos. Y si tenemos algo importante, nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Y si no, nos vamos a ver hasta el día lunes a las 8 de la noche. Así que bueno, pues que pase un bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias por seguir esa transmisión. Y al rato, cuando vea los noticieros estelares de los canales a nivel nacional, usted podrá decir, de esto ya me enteré, en la Mesa Roja.